Podemos darle un reconocimiento a tantas mujeres, ¿no? Por supuesto, por suerte son muchísimas más las mujeres destacadas que las que podemos premiar, pero bueno, de alguna manera a algunas les podemos hacer una especie de mimo y seguir alentando en el trabajo que hacen, ¿no? Así que serán bienvenidas todas y cada una de las instituciones y mujeres que merezcan un reconocimiento. Las dejo con Fernanda, que de alguna manera les va a explicar el cronograma. Gracias. Bueno, como dijo Bruno, les paso a contar el cronograma. La fecha de inscripción va a ser desde el 12 de febrero hasta el 28 de febrero inclusive. A partir del 12 ya las instituciones que tengan a una mujer para postular ya va a estar colgada en la página del Consejo Deliberante. Es www.hcd.lavarría.gov.ar. También pueden ingresar por la página de la municipalidad, ir al link del Consejo Deliberante y la van a encontrar. La pueden descargar, imprimir, completarla y acercarla al Consejo Deliberante. También pueden acercarse al Consejo en el horario de 8 a 13, donde les entregaremos nosotros ya la copia de la planilla, si no tienen acceso para poder imprimirla, donde también nosotros podemos agotar inquietudes o dudas que tengan con respecto a la planilla o a cómo funciona el premio, esto de postular a una mujer, o cualquier inquietud que tengan, también pueden llamarnos y nosotros acercarnos, tanto de la parte administrativa como los concejales, acercarse a informarles a las instituciones alguna duda o inquietud. Desde el Consejo consideramos muy importante el acto del Día de la Mujer, por eso queremos alentar a todas aquellas instituciones, sean clubes, sean asociaciones civiles, sean juntas vecinales, sociedades de fomentos, ONG, cualquier institución que tenga una mujer que considere para destacar o para reconocer su labor, porque hay muchísimas mujeres en Olavarría, los alentamos y los esperamos para que puedan participar de este premio. Bueno, muchísimas gracias. ¿La parte artística ha previsto algún espectáculo o algo como para el cierre? Sí, estamos trabajando en ello, hay dos o tres posibilidades, bueno, cuando lo definamos les estaremos avisando, pero sí va a haber algún show seguramente.